Buenas tardes. Da comienzo la sesión pública del Consejo General del Real Instituto de Estudios Asturianos para clausurar el curso 2022-2023 y la lección de clausura corre a cargo de don Lorenzo Arias Páramo, miembro del número de este Real Instituto, y se titula Tipología arquitectónica y praxis constructiva en la arquitectura altomedieval asturiana, siglos 9 y 10. Presentada Lorenzo, no creo que sea, por lo menos hacer una presentación detallada, no creo que venga a cuento. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe que es la gran autoridad en el arte prerrománico asturiano, corrígeme si la denominación no es la correcta, pero sí. Y nos va a deleitar hoy con una conferencia sobre esa praxis constructiva de la que tanto sabe y sobre la que tanto ha trabajado y sobre la que tanto ha publicado. Por supuesto, ha publicado más cosas que es cosas del arte prerrománico, pero el punto fuerte de su investigación es el arte prerrománico asturiano, y por tanto, pues sobre esa especialización nos va a dar su conferencia esta tarde. Muchas gracias y tiene la palabra don Lorenzo Arias. Muchas gracias. Buenas tardes, señor director del Real Instituto de Estudios Asturianos, señor secretario general, miembros del Real Instituto de Estudios Asturianos y señoras y señores. Ahora mejor. Ahora, vale, gracias. Pues el título es La tipología arquitectónica y la praxis constructiva en la arquitectura altomedieval de asturiana en los siglos 9-10. Y voy a empezar con la lectura de la misma. En el presente trabajo que ahora presentamos como discurso de cierre del año académico 2022-2023 de este Real Instituto, estudiamos los sistemas metodológicos empleados por los constructores, arquitectos y canteros en las edificaciones altomedievales hispanas, que van del siglo VIII al siglo X. Ello supone estudiar su aplicación práctica en la obra arquitectónica, lo cual conlleva estudiar la práctica constructiva de los talleres medievales y, lógicamente, su horizonte de conocimiento arquitectónico y aquellas fuentes donde podemos encontrar sus raíces, desde Bizancio hasta el mundo carolingio, así como la influencia del mundo romano y su implantación en el solar hispano, la cual, como es conocido, va a propiciar toda una revolución en la normalización del proceso de afianzamiento del sistema de medidas premétrico. Es decir, digo premétrico porque es anterior a la implantación del sistema métrico decimal. Habitualmente, hago un inciso, habitualmente se dice sistema metrológico romano, pero no puede ser, no utilizaban el metro. Lo que pasa es que por ampliación, por síntesis, se introduce ese término, ¿no? Son unidades del sistema premétrico, ¿no? En realidad. Porque el sistema métrico decimal no llega hasta el siglo XVIII y depende de qué región, ¿no? Evidentemente, ¿no? Ello nos va a permitir acercarnos al origen de los talleres artísticos y constructivos. El estudio de la tipología arquitectónica de una selección de edificios altomedievales hispanos nos permite profundizar en la íntima conexión que el sistema premétrico mantiene con la evolución de la práctica constructiva y con el progreso tipológico de la misma. Descubrir estas claves de conocimiento nos permitirá conocer el vector arquitectónico de su evolución constructiva y emprender y comprender las invariantes arquitectónicas que definen su tipología e iniciarnos en el conocimiento de sus claves de evolución en el rango cronológico que habíamos comentado, siglos 8 al 10. Como veremos más adelante, acceder a este conocimiento tipológico nos ha permitido reconstruir obras arquitectónicas allí donde hasta ahora solamente teníamos yacimientos arqueológicos con restos de su estructura arquitectónica.
O también arquitecturas medievales enmascaradas por construcciones posteriores modernas y cuya identificación científica posibilitaría reconstruir su realidad original. No entraremos en este punto por cuestiones de tiempo, pero hay iglesias como Villar de Bello, como San Martín de Salas, como la misma Santiago de Gobiendes, que estaría abovedada, pero que habría que... Bueno, hay muchas iglesias en las cuales podemos darles la forma, la arquitectura original, o acercarnos en un 70% a la arquitectura original. Un primer punto de convergencia se encuentra en la verificación de que el prototipo de iglesia basilical asturiana mantiene unas constantes tipológicas en su configuración planimétrica y volumétrica, en la práctica totalidad de sus edificios, extensibles también, en buena medida, a los recursos técnicos introducidos. Por ello, adquiere elevada importancia establecer sus posibles rasgos de identidad con el conjunto de la arquitectura de la Meseta del Duero, la cual se caracteriza por cierta diversidad constructiva, pero no así en su coherencia planimétrica y arquitectónica. Tenemos en pantalla. Y aquí es preciso hablar de las innumerables iglesias y los diversos tipos de construcciones de desigual entidad arquitectónica, sencillez constructiva y material que los estudios epigráficos y documentales, así como la arqueología, nos transmite de su existencia. Tenemos documentadas en territorio asturiano, fechables entre los siglos 8 y 10, más de un centenar de iglesias, una cifra que revela la importancia que adquieren otros estamentos sociales, como laicos, sectores del clero o patrocinadores de edificaciones, sean estas eclesiales o civiles, en el territorio asturiano, así como la elevada actividad constructiva que se experimentó no solo en el siglo 8 o 9, sino también a lo largo del siglo X. Estos estudios comienzan a reflejar así las variadas funciones de esta arquitectura en la configuración del territorio y los muy diversos tipos de construcciones que debieron alzarse en las Asturias altomedieval. Conviene iniciar nuestro trabajo con una precisa definición del concepto de tecnología constructiva aplicado en nuestra Alta Edad Media. Sería, podemos decir, el conocimiento práctico, material y estructural que los artesanos aplican para desarrollar su trabajo con la ayuda de unos instrumentos materiales y técnicas determinados. Este conocimiento aseguraba al mismo tiempo su transmisión en el marco del taller y su continuidad geográfica en otros talleres o grupos de artesanos. Los trazados geométricos aplicados, el sistema modular empleado y el control metrológico edificatorio evidencian un conocimiento teórico que permite confirmar la existencia de un proyecto previo de diseño, normas escritas o dibujadas, adaptado a cada ejemplo y verificado en la práctica arquitectónica. De hecho, la planificación edificatoria sobre el terreno a construir tendría un replanteo muy previsiblemente con planos, en los que se detallarían dibujos básicos que sería necesario consultar durante el proceso constructivo. Sería común el dibujo o croquis de despieces. Perdón. De despieces de los arcos, de las bóvedas y de otras formas constructivas. Es cierto que no es habitual encontrar dibujos o planos de construcciones de los siglos altomedievales. Únicamente tenemos el excepcional plano de Sangal, pero está contrastado su uso en periodos artísticos ya precedentes. Hay un Vitruvio con dibujos del siglo X, es decir, bueno. Únicamente está contrastado precisamente este plano de Sangal, lo cual la práctica, en cambio, de este dibujo en otros edificios con otros fines, como vamos a ver, permite conjeturar que sería una praxis habitual en periodos posteriores altomedievales. En este sentido, conservamos
En este sentido, conservamos en la iglesia de Santullano, obra promovida por Alfonso II, todo un programa iconográfico de pinturas murales conocidas, en el que quedan recogidas representaciones arquitectónicas cuya madurez en las técnicas de la óptica y la perspectiva sintética y de dibujo es muy alta. El friso pictórico de la zona central nos ofrece un registro de marcos arquitectónicos con una sucesión de edificios ensamblados por perspectivas arquitectónicas, y en ellos se recoge un amplio repertorio de pequeñas edificaciones. Todas estas figuras tienen unos trazados de geometría previos, todas incisos con un buril que permitieron dibujar previamente sobre el enlucido a un tierno el boceto del dibujo arquitectónico. Se ve el tejado, por ejemplo, y en este sentido. Este hecho, es decir, la capacidad de dibujar con fidelidad una arquitectura real y traspasarla como a una arquitectura con una perspectiva sintética de la época y plasmarla con unas reglas de proyección en perspectiva frontal y en escorzo en el lienzo de la iglesia de Santullano, nos confirman en la existencia de un taller altomedieval con capacidad y madurez para abstraer y representar mediante técnicas de dibujo una imagen previa de la arquitectura final del edificio a construir. Tenemos el expresivo ejemplo asimismo de todo un trazado geométrico con regla y compás inciso en aburil en la superficie para realizar el dibujo previo de las cinco celosías de la iglesia de Santa Cristina de Elena del siglo IX. Otros ejemplos de trazado los tenemos también en Priesca y en Valdidios. Bueno, aquí tenemos ejemplos muy singulares. Es la transposición que hice de, la, de lo que está en rojo, es el dibujo previo. Es evidente, pues, que los pintores y dibujantes que realizaron estas representaciones arquitectónicas, al igual que las diversas tipologías arquitectónicas que encontramos de forma muy realista y figurativa en las abundantes miniaturas altomedievales de los siglos 9 al 10, no eran constructores necesariamente, es evidente, ¿no? Pero el hecho mismo de la existencia y la necesidad de recurrir a la ilustración como complemento al texto nos permite acreditar la permanencia de un contexto social de conocimiento técnico y artístico lo suficientemente especializado y desarrollado como para aplicar conceptos técnicos de representación artística, pero ahora en la tarea de preparación de una planimetría previa de una arquitectura físicamente ya y objetivamente real, ¿no? Pero dentro de este estudio que estamos realizando sobre los principios fundamentales del proyecto constructivo y de su método, es fundamental definir la proporción matemática, la simetría de los elementos arquitectónicos, su sistema modular, su ordenamiento, la venustas, ¿no?, del edificio. Así, el estudio de la modulación arquitectónica que realizamos en un edificio determinado permite extraer precisas razones métricas y de proporción afines con otras edificaciones altomedievales, peninsulares, como hemos podido confirmar a partir de la profundidad de nuestro trabajo, de tal forma que hemos estudiado con precisión la identidad existente entre determinados grupos de edificios y la secuencia de las escuelas que las utilizaron. A este respecto podemos confirmar que los trazados geométricos estudiados en otros edificios se asimilan básicamente a las reglas señaladas para la arquitectura asturiana. Adelantemos un hecho muy importante. Podemos observar cómo la altura del pilar que tenemos aquí del conjunto de iglesias asturianas actúa como módulo director. Lo que quiero presentar es el hecho de que encontrar un sistema de regulación previo de medidas significa estudiar el propio edificio
arqueológicamente como tal, la arquitectura vista desde la perspectiva, ¿no?, de que el desconocimiento de cómo se hizo y cómo se encontró el patrón de modulación, y a partir de él descubrir cómo se ha hecho el análisis previo para llegar a esa conclusión. Bien, la altura del pilar de una iglesia actúa como módulo director, a partir de la cual se establecen relaciones cuyo análisis nos permite obtener criterios de identidad. Y proporcionalidad entre sus partes. Se puede identificar de esta forma las progresivas fases proyectuales del edificio, las cuales tienen su singularidad en el tipo de operaciones gráficas dirigidas a materializar todo el proceso de diseño proyectual. Si el pilar actúa como módulo director, el módulo real de ejecución práctica del proyecto lo representa un valor metrológico equivalente al lado del cuadrado que forma la base del pilar. Val de Dios y las líneas, lo veremos más tarde. El cálculo de las unidades premétricas. Inicialmente, todo proyecto arquitectónico habría sido ejecutado sobre la base del conocimiento exacto que las medidas más fundamentales del edificio iban a tener. Longitud, ancho, altura, magnitud de las naves, todas ellas se van a regir por unidades premétricas conmensurables, múltiplos exactos de la unidad de medida base o fundamental, magnitudes que estarán íntimamente vinculadas a un proceso de configuración geométrico-proporcional. De esta forma, la elección de las magnitudes del diseño arquitectónico quedarán sujetas a los patrones premétricos del sistema empleado de medidas en la construcción, de tal forma que las magnitudes totales de las edificaciones de la arquitectura altomedieval tienen una medida exacta en aquellas unidades de medida más altas del patrón metrológico del sistema. Es decir, actus 120 pies, 40 metros, medio actus, pretro, 50 pies, decempeda, 10 pies, 30 metros, es decir, 40, 20 metros, 60, etc. En la arquitectura altomedieval existe una calculada determinación por parte del taller a introducir unidades estándar de medidas, calibradas por el propio patrón de medidas altomedieval. No existe, como aquí lo reflejo, una aleatoriedad en la decisión inicial de dimensionar un edificio. Se recurre al uso de una medida exterior total en función de las magnitudes prefijadas en la normalización del sistema premétrico altomedieval. Esta propiedad de coherencia metrológica se produce en la arquitectura altomedieval con un excepcional y riguroso valor, pues aparte de desvelar el elevado nivel y calidad técnica y organizativa del taller constructivo, nos reafirma en la tesis de una transmisión continuada oral o escrita del conocimiento técnico, constructivo y metodológico que existía entre los diversos talleres. Por ello, va a posibilitar la aplicación de un canon de proporción y una tipología edificatoria con su identidad arquitectónica. Esta combinación prefijada de dimensiones es demandada por la necesidad de construir equilibradamente y acorde con el horizonte de conocimientos técnicos del momento la arquitectura. Y además, era fundamental otra cuestión que no se nos puede escapar, ¿no? Es controlar la tectónica del edificio en construcción. Por ello, la armonía de las medidas y su sujeción a un control de las proporciones era la garantía de que no traspasaría el umbral del nivel tecnológico de conocimientos sobre la estática de un edificio y comprometer así la tectónica y su estabilidad arquitectónica. Lo que vemos en la pantalla es el sistema estructural, ¿sí?,
que se ha desarrollado con el horizonte tecnológico de la época, ¿no? Sobre el cual hablaremos. La larga presencia romana en España va a permitir introducir profundamente un desarrollado sistema de pesos y medidas. Mientras que, por su parte, el posterior proceso de invasión, llamémoslo equivocadamente bárbara, del siglo V, y después la larga permanencia islámica, propiciaron una convivencia de variados patrones metodológicos con un desorden generalizado. De esta forma, los modelos metrológicos romanos iban a ser en muchas partes abandonados, por lo que cada provincia y cada pueblo adaptarían un modelo diferente de sistema de medidas. Aún así, la unidad de medida de longitud del pez romano, y debido a su fuerte y extensa implantación, iba a permanecer en uso en buena parte de la geografía peninsular. Aparte de los sistemas de medida, que no vamos a entrar en ellos, igual que en este, sí tenemos, aparte de ellos, estaba en uso en lo que se llama el pie de rey de 32 centímetros con una división duodecimal, ¿no? Así como el pez lusianos con una mayor antigüedad, tenía una longitud de 33 centímetros, que es este compás real, existe, está en el British, abierto, tiene un pez de medida y tiene sus subdivisiones interiores, ¿no? en los brazos rayadas. Precisamente la reforma carolingia va a ser clave y fundamental. A lo largo de toda la Edad Media tiene precisamente una decisiva importancia la reforma del sistema metrológico introducida por Carlomagno. A su patrocinio regio se debe precisamente la creación de una escuela de medidas y la consiguiente unificación de estas en el conjunto de su imperio, ¿no? El pie, de todas formas, de 0,29 centímetros, va a permanecer en uso hasta muy entrado el siglo IX, pero irá afianzándose este pez lusiano o carolingio. Y va a perdurar, pues, prácticamente sujeto a cambios, pero prácticamente desde la corte palatina carolingia va a ser objeto de revisión en el 816, por ejemplo, por abreviar, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta esa circunstancia, porque va a condicionar evidentemente el patrón de medida tanto en España como en Occidente, ¿no? Un orden tipológico arquitectónico. Conservamos realmente escasas fuentes escritas sobre las medidas y los conocimientos matemáticos en los siglos altomedievales en la península ibérica. De esta forma, las medidas de longitud las hemos podido deducir del estudio de las proporciones de las obras arquitectónicas conservadas. Es decir, el análisis y la estadística de 11 edificios como son los asturianos nos permite establecer un conocimiento del patrón de medida que era utilizado. Igual que ocurre con las medidas de capacidad, deducidas del estudio de las ánforas, por ejemplo, en fin. En su conjunto, estos sistemas de pesas y medidas, en general, mantienen como base el sextantal, o más explícitamente, el duodecimal, un sistema basado el sistema decimal no era utilizado, porque, bueno, no es cuestión de entrar aquí, ¿no? Pero es el sistema duodecimal el fundamental en este sentido a la hora de establecer los criterios de metrología en este momento, ¿no? Por lo que concierne en la praxis constructiva, ¿dónde pasa? Por lo que nos compete en el proceso de planificación arquitectónico, y más especialmente a la forma de actuar del patrón metrológico,
El estudio del conjunto de la arquitectura medieval permite evaluar el proyecto arquitectónico sobre la base del conocimiento exacto que las medidas más fundamentales, como habíamos dicho, van a tener: longitud, ancho, alturas, magnitud de las naves, dimensión del pilar. Y esto lo vamos a ver ahora en conjunto y vamos a desarrollarlo y ver cómo ese taller o esos talleres estaban íntimamente implicados. Hablo de talleres desde Melque, desde la meseta del Duero hasta la geografía galaica y asturiana. Este conjunto de la arquitectura altomedieval hispana permite entonces evaluar que el proyecto arquitectónico es ejecutado precisamente a partir de un diseño proyectual y que se ejerce inexcusablemente sobre ese conocimiento. Pero ¿cómo se generan estas magnitudes? ¿Cómo se decide el valor que tendrá su longitud total? Las magnitudes totales de las edificaciones de la arquitectura altomedieval tienen una medida exacta en decempedras, es decir, en decempedras son 330 metros, ¿no? Que equivale a la vara, a la pértiga de Isidoro de Sevilla, ¿no? En este sentido. Pero reflexionando sobre estas medidas iguales de 60 pies en las iglesias altomedievales, nos permite establecer un criterio muy interesante sobre las mismas. Vemos cómo son longitudes totales. San Julián de los Prados mide 80 pies, San Miguel de Lillo 60 pies, es decir, 20 metros. Santa María de Naranco 60 pies, Santa Cristina de Lena la mitad. 50 pies es un pletro. Y San Salvador de Piesca 50 pies. Pero después tenemos Santa Comba de Bande 60 pies, Santiago de Peñalba 60 pies, Santa María de Melque 60 pies, San Juan de Baños 60 pies, San Pedro de la Nave 60 pies. Se pasa a San Miguel de Escalada porque tiene que sacar una reducción. Entonces vemos que todas las medidas que observamos en la arquitectura altomedieval están regidas por valores extraídos del actus, y eso nos va a dar la llave de maestra de comprender cómo el hecho de conservar una magnitud nos va a permitir marcar un horizonte tecnológico de conocimiento de la estructura de una iglesia altomedieval. Una iglesia altomedieval tiene una calculada determinación por parte de los talleres constructivos, y este método permite un avance considerable en la organización del trabajo de taller, tanto en la prefabricación de materiales de construcción como en el diseño del proyecto arquitectónico. La coordinación de la mano de obra, el trabajo de cantería, el diseño de estructuras. La cantera puede estar a 20 kilómetros, 10. Hay que tener una comunicación, hay que sacar un pilar de 260 metros de longitud por 50 de ancho, se sacará en bruto, se tallará en la cantería, pero tienes que tener unas medidas, dar, comunicar. Hay un lenguaje metrológico. Ese lenguaje metrológico es el que podemos decir que sería como la partitura de un pentagrama, ¿no? Es decir, es el lenguaje metrológico es el vehículo que permite organizar el taller y dar un sentido realmente de que este edificio no va a colapsar, porque hay una experiencia métrica que permite construirlo de una forma segura, ¿no? Entonces, los constructores medievales fueron, por otra parte, conscientes de que los esfuerzos provocados por las cargas gravitatorias inherentes a una determinada forma y material, es decir, la atracción, el efecto de compresión, la flexión y un largo etcétera, se harían más críticos y de forma exponencial al hacerse más grande. Es decir, los constructores medievales tendrían un conocimiento ciertamente limitado
del principio de la redundancia estructural, lo que se llama hiperestatismo o indeterminación estática, es decir, que un edificio se encuentra en un permanente equilibrio que soporta las cargas mediante un complejo tramado de líneas de esfuerzo. Entonces, el análisis del amplio elenco de edificios que aquí estudiamos nos confirma este hecho, descubriéndonos una planificación modular, estructural, extremadamente minuciosa y rigurosa, en la que el siempre sensible equilibrio tectónico, modulación, conscientemente regulado mediante el acorde dimensionado metrológico edificatorio y el preciso control de los materiales constructivos, va a asegurar su existencia y su permanencia y no colapsar. En la figura que tenemos en la pantalla están representadas las magnitudes y el valor proporcional de cada uno de los edificios. Como vemos, la raya marca ese edificio, que en este caso es Santiago de Gobiendes, marca el muro norte y sur y la distancia a la cual se encuentra el pilar. Y todos los demás están a la escala y vamos a ver este detalle, ¿no? Entonces, quedan recogidas las magnitudes proporcionales de las tres naves de cada edificio, pudiendo observarse perfectamente que según varíe el valor de la magnitud total del ancho de la iglesia, la relación entre la nave central y las laterales varía de forma proporcional. Pero existen unos valores específicos, como son los que corresponden a las iglesias de Valdedios, Liño, en los que la magnitud del ancho de la nave central tiene el valor de un decempera. Y ese valor de un decempera coincide con el abovedamiento en cañón de sus naves. Todo el conjunto arquitectónico entonces sigue una adaptación metrológica al sistema modular en su dimensionado, de tal forma que, ¿qué es lo que ocurre? Cuando podemos ver que en el esquema gráfico podemos apreciar esa circunstancia singular, valores superiores a un decempera, es decir, a unos 340 metros de longitud en el ancho de la nave central, se corresponde con iglesias que no están abovedadas y en las cuales al mismo tiempo el pilar de sus arcuaciones tiene un fuste de mampostería. Solamente en aquellas iglesias que tienen un valor igual o menor a un decempera en su ancho de la nave central estarán abovedadas y tendrán un pilar monolítico o una columna, como en el caso del Liño, ¿no?, con fuste de piedra monolítica, con una función tectónica clara de introducir garantías de solidez en la arcuación para resistir las cargas de la bóveda. En este caso, aquí lo especifico un poco más y se ve sin la línea, y vemos cómo realmente las dimensiones que conservamos están las iglesias que están abovedadas y el resto se van ensanchando, ¿no? Aquí tenemos San Miguel de Escalada, San Cibrián de Mazote, San Salvador de Priesca, San Julián de los Prados, Santianes de Pravia, Tuñón, no van a estar abovedadas. Luego tienen el pilar de mampostería. Y Santiago de Gobiendes a estudiar, pero San Pedro de Nora, San Quintanilla de las Viñas, San Juan de Baños, también les pasaría lo mismo. Pero hay otra circunstancia, que es que el intercolumnio, la dimensión del intercolumnio, la distancia entre las columnas entre los pilares, va a adquirir progresivamente una dimensión más pequeña en su magnitud a medida que el valor del ancho de la nave central disminuya. Es decir, que si tenemos un decempera, abreviando, si tenemos un decempera de ancho, el intercolumnio va a tener la mitad de ese ancho. Estos sistemas de regulación se cumplen en toda la arquitectura alto medieval, como vemos, y son fruto de la experiencia y son fruto de que haya colapsado edificios que ahora vemos abovedados
pero que están hundidos, es decir, es una experiencia basada en el empíricamente, ¿no? Con lo cual nos da una información de mucho calado sobre la construcción de un edificio en la Alta Edad Media, que el abovedamiento era un elemento fundamental en ese sentido. Ya Helmut Schlum se hacía la pregunta en una publicación que tiene en sobre San Julián de los Prados ya en los años 40, de cuál era el horizonte, precisamente lo decía así, tecnológico, en el cual en la Alta Edad Media se podía abovedar un edificio. Él hablaba de los 4 metros o así, pero realmente con el horizonte tecnológico que tenía Schlum en los años 40 y todas las mediciones y la arqueología que había, no podía asegurar nada de esto, ¿no? Pero ya intuía sobre los 4 metros, ¿no? Bien, esto es de un valor fundamental, ¿no? Y este va a ser un hecho clave, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos Val de Dios, en el cual se comprueba perfectamente que el ancho de la nave mide 1 cempeda, el intercolumnio medio 1 cempeda, o un pasus, pero bueno, no lo voy a complicar más, y tiene un pilar monolítico, evidentemente, ¿no? El lenguaje metrológico, entonces, se convierte en el principal medio de transmisión de aquellas formas arquitectónicas, ¿no? Porque si el ancho de una iglesia va a tener una determinada medida, la longitud va a estar también en función de ese ancho de medida. Va a ser un doble cuadrado, va a tener otra medida que, en la cual sea un triángulo de Pitágoras, es decir, basado en el 3, 4, 5. Es decir, el ancho supone conocer ya la longitud, ¿no? Entonces, en la Edad Media se produce esa jerarquía, ¿eh? Entre los valores formales y los constructivos, ¿no? Es decir, hay una experiencia constructiva, pero esa experiencia constructiva puede ser muy diferente en diversas geografías de la península. Esa génesis arquitectónica, las formas constructivas son las que pueden variar, pero las formas arquitectónicas no. Es decir, esas pueden evolucionar indirecta o directamente, pero siempre que mantengan este principio que estamos formulando, ¿no? En ese sentido, ¿no? El abovedamiento determinado por unos determinados cánones y nunca aislados de esa máxima que es el proyecto constructivo. Pero entonces hay una cuestión clave y fundamental, y ya estoy terminando. ¿Dónde radica la clave del proyecto constructivo? En el papel que va a tener la grimensura, o sea, el geómetra, más exactamente. Va a alcanzar en estos momentos una importancia fundamental. Precisamente porque una de las primeras premisas constructivo-arquitectónicas en cuya solución se precisaba la presencia de personas expertas que la resolvieran, eran las referidas a la medición, delimitación y posterior marcación de líneas que fijaran con precisión aquellos límites que configurarán el perímetro del edificio a construir. Y es aquí donde se hace imprescindible el trabajo de los agrimensores en el trazado de las superficies cuyas magnitudes estaban ya predeterminadas y regidas por un patrón metrológico de superficie también codificado. Ellos van a efectuar el paso real desde el proyecto dibujado a su trazación a pie de obra, porque todos nos estaremos preguntando ahora si este ancho que tenemos de la iglesia determinada de Val de Dios, por ejemplo, de qué longitud tendría, ¿no? Esa longitud no es una indeterminación abstracta. Esa longitud está calculada ya de antemano, es una figura geométrica. Entonces, la necesidad de introducir ese orden, ese vínculo o conexión entre el proyecto que está prefigurado en ese boceto, plano o tabla de yeso sobre la cual se dibujaba
después ya los, bueno, los griegos lo dibujaban en las paredes y tal. Bien, en el mundo romano ya se dibujaba sobre superficies de madera enlucidas y sobre ellas se desarrollaban cantidades de cómo se construye una novela, como, en fin, no me extiendo, ¿no? Entonces, ese proyecto, esa necesidad de introducir un orden, se posibilitó por medio de las figuras geométricas simples y cuyo fundamento se encontraba en la práctica cotidiana del agrimensor, es decir, rectángulos, cuadrados, trazados precisamente mediante la disposición, lógicamente, de rectas paralelas. Y para ejecutarlos había esquemas, hay esquemas explicativos satisfactorios, yo he traído un resumen, claro, y los geómetras facilitaban métodos para calcular la superficie de un terreno al margen de la forma o de la dimensión. Surgen de esta forma la resolución de problemas de medición y cálculo geométrico habituales en la práctica cotidiana de un agrimensor. Adoptaron las bases matemáticas ya desarrolladas para aplicar la geometría al relevamiento, la medición, la delimitación de superficies cuyos límites geométricos configuraban una medida de superficie estandarizada, convertida en patrón metrológico de superficie. Y así tenemos, al ampliarlo se verá, pues así tenemos entonces el pez cuadrado, el scripulum, el actus cuadrado, el clima, el dimidium scripulum, etcétera, etcétera, ¿no? Y esos son estas son medidas de superficie que ya se tenían prefijadas y que comunicaban ese lenguaje geométrico, esa partitura que va a marcar, con más complejidad interna después, pero hay que dejarlo aquí. Entonces, la existencia de variadas figuras geométricas con un valor metrológico de superficie basado en ese patrón constituía una cotidianidad en el trabajo de la agrimensura. Entonces, este hecho permitió normalizar y realizar una proyección de cuadrículas y regularizar el trazado de un edificio, y que va a permitir que ese diseño arquitectónico se proyecte con el replanteo en el terreno donde se construía el edificio. Y un ejemplo lo tenemos aquí, por ejemplo, Santa María de Naranjo. Como vemos, es un rectángulo, medio porca, porque un porca mide 30 metros por 120, es decir, 30 metros por un actus. Un actus son 120 pies, la mitad 60 pies, la mitad 20 metros, que eso es lo que mide Santa María de Naranjo en este sentido, ¿no? Entonces, vemos cómo cumple con una regularización espléndida una determinada forma que un geómetra puede ya realizarlo, y a partir de una dimensión calculada con medidas conmensurables y rectangular, todas las medidas modulares que vayan a realizarse van a significar cuadrículas que van a estar que se pueden subdividir sin tener que trasladando las dimensiones y proyectando el edificio prefigurado con anterioridad, ¿no? Ahora lo van a ver, vale Dios. Ahora ya, digamos así, que he terminado, y esto que voy a pasarles es para que lo comprendan con un poco más, es visual, ¿no? Prácticamente, ¿no? Esta es Valle Dios. Vemos cómo los cuadrados que están utilizando, la he puesto sin medidas, algo aquí abajo, para que se vea más limpio. El intercolumnio y el doble cuadrado, lo vemos todo dividido y dirigido precisamente por esa medida. Pero es que en altura va a mantenerse lo mismo. En altura tenemos este ejemplo que está abovedado, la nave mayor, la nave central, perdón, las naves laterales, los ejes de esas bóvedas están equilibrados total y absolutamente. Esto es esa partitura que permite organizar un equipo de trabajo. Lo que no podemos es utilizar un pentágono, como se utiliza en muchos, todavía hay arquitectos, hay que llegar a algún arquitecto y bueno, y
todo, que un pentágono y del cual, y dispuesto encima de una catedral, pues nos da el ancho del crucero, la, por dónde sale el sol y por dónde entra, ¿no? Bien, no, es así. Hasta un extremo en que Santa María de Merte cumple con esta función también, que está cerca de Toledo. Como vemos el ancho, mire, que lo vemos allí, perdón, pero está aquí a la derecha, 60 pies, 19, 70 metros. Santa María de Naranco mide 19, 70 y... 70, entre 70 y 80, y mucho menos por la parte sur. Por la parte sur mide 19, 40. Es decir, están utilizando medidas iguales. Cambia la forma de construcción, cambia el sentido que puedas darle a esa iglesia determinada, pero el conjunto lleva, esta es Santa Comba de Bande, que también tiene, en este caso, 15,90 pies aquí abajo, o sea, 16 metros, como Valde Dios. Pero ese esquema, sintetizando lógicamente mucho, ¿no? Pero ese esquema de compenetración de los talleres, de comunicación de los talleres en la Alta Edad Media, nos lleva a otra singularidad, al hecho de que las medidas exteriores de esa iglesia de Santa Comba de Bande, las medidas exteriores, son iguales a las medidas del interior de Santa María de Melqui. Es decir, que la podemos meter, Santa Comba de Bande, dentro de Santa María de Melqui. Y Santa Comba de Bande está en Orense, y es de 8 o 9 también. Y Santa María de Melqui, pues no se ponen de acuerdo si es mozárabe, si es Gómez Moreno hablaba, en fin, no entro en esos detalles, y únicamente quiero pasarles esto: la construcción de Valle Dios, a partir del doble cuadrado, para conseguir el cuadrado interior de la nave, los pilares, San Juan de Baños, pero lo que quiero que vean es la cuadrícula modular, ¿no? He traído algunas, ¿no? Escalada, que es lo mismo. Bueno, es lo mismo, mide 75, he traído realmente una síntesis en escalada. Pero en Priesca es lo mismo también. San Pedro de Nora, San Celebrán de Mazote, San Pedro de la Nave, la misma retícula modular, y aquí un esquema que es el que no voy a explicar para no alargar ya más la charla, ¿no? Y muchísimas gracias a todos ustedes. En estos casos no suele haber, en lecciones de clausura de curso, de inauguración de curso, no suele haber un diálogo posterior, pero parece que el autor quiere dar la oportunidad, si alguien quiere preguntar algo, que lo pregunte. ¿Alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención, algún comentario? Parece que no. Ah, sí, perdón, sí, sí, sí. Sin que sirva de precedente. Santa Cristina de Lena, y es una iglesia que siempre me tuvo desconcertado. ¿Se oye? Sí. Las ilustraciones del siglo XIX, etcétera, lo que vemos es un edificio que en ese momento está con cubierta a dos aguas, y después de la intervención supongo que de Luis Menéndez Cuidado, ¿no? Bautista Lázaro. Bien. Fue el que el puso. Se convierte en una estructura abovedada, ¿no? Bueno, ¿con qué nos quedamos? No. ¿Con qué quedarme yo, así que estoy llegando a la pregunta? Sí. Vale. Bueno, la Santa Cristina de Lena mide justamente la mitad de Santa María del Naranco, es decir, 30 pies de longitud y 10 metros de ancho, es decir, 10 metros de... de longitud, perdón, 10 metros de longitud y 6 de ancho, que me estaba... Es decir, que mide 30 pies por 18. Estaba abovedada porque se conservan las líneas de imposta
y la arquería mural ciega y las líneas de imposta y algunas mensuras en las paredes, en los lienzos norte y sur, se conservan perfectamente, no todos, pero se conservan. Y ahí Ricardo Velázquez Bosco hizo el estudio de, y unos dibujos maravillosos, como, como todos sabemos, Ricardo Velázquez Bosco era una, el arquitecto. Entonces él hizo una propuesta a petición de José Amador de los Ríos para publicarlo en Monumentos Arquitectónicos. Hizo, primero hace un análisis y de dibujo perfectamente, ¿no?, de la, del edificio. Y entonces descubre que realmente estaría abovedado por esa circunstancia, porque había visto Santa María de Naranco. Como nosotros lo vemos ahora, con las arcuaciones de la arquería ciega en Santa Cristina, pero claro, las arcuaciones de Santa Cristina de Elena son más altas, ¿no?, y no cumplen la función tectónica que tiene que cumplir. Pero él lo encuentra ese hecho, ¿no? Y la circunstancia es que eso fue un atrevimiento por parte del... A ver, por partes. Entonces, Ricardo Velázquez Bosco hace una propuesta de que estaría abovedada. Era evidente que tenía que estarlo porque esas líneas de imposta y esas mensuras se podía saber perfectamente dónde descansaba cada arco fajón, y entonces hace una reconstrucción hipotética que esa es después llevada a término en 1892, es decir, ya había sido publicada en la maravillosa lámina que tiene y los dibujos que se conservan en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ya tenía la famosa lámina con la reconstrucción en otro y lógicamente estaba abovedada. Así que no hay duda de eso. La duda viene de que no es el arquitecto, debía de haber alguien del taller de Santa María de Naranco, pero no es el mismo taller, porque el mismo taller nunca abovedaría Santa Cristina de Elena, porque mide 4 metros largos el ancho de la nave, y con 4 metros no puedes construir. Ellos entonces lo que hicieron fue reforzar, como se había hecho en Santa María de Naranco, que en Santa María de Naranco se aboveda el edificio, aun teniendo 4 metros de ancho, pero han tenido una arquería mural ciega, han tenido un muro y han tenido unos contrafuertes, han puesto, mejor dicho, unos contrafuertes, y todo eso engarza perfectamente y soporta la bóveda de cañón. Pero en Santa Cristina de Elena, los pobres hombres, no. Y entonces eso, pienso, que puede ser una de las causas de las que se haya podido hundir la bóveda. Esa es una posibilidad, porque es difícil. Un vano de 4 metros es muchísimo. En ese lenguaje de la tectónica y del hiperetacismo. Es más, es muy difícil construir ese edificio, debió de ser muy difícil de construir sin que se les cayera cuando se estaban construyendo. Pero bueno, ahí está. Está maltrecho, a pesar de que la Comisión de Monumentos Arquitectónicos de Asturias lo cuidó, fue la iglesia que más dinero les llevó, lo cuidaron con mimo a Santa Cristina de Elena, y la tenemos de pura casualidad, yo creo, ¿no? Pero bueno, pero es así, abovedada estaría, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Sí. Adelín. Se puede. Bueno, comentábamos, levanta un poco la voz, por favor. Comentábamos que, ha sido una lección magistral, nos ha gustado mucho, hemos aprendido mucho, la hemos entendido hasta los de letras, siendo matemática pura, historia de la matemática. Simplifiqué sobre la marcha, ¿eh? Bueno, magistral, realmente ha sido una lección hermosísima. Me surge una pequeña duda que a lo mejor es para desarrollar más fuera y más adelante entre nosotros, pero a lo mejor podría ser posible un apunte sobre una pregunta rápida. La respuesta quizá no lo sea tanto, entonces da la impresión de que para imponer un sistema de medidas, patrón de esta naturaleza, se necesita un poder estatal fuerte, Carlomagno, el Estado romano, el Estado omeya,
características. Los reyes de Asturias fueron capaces de imponer per se un sistema metrológico de este calibre o puntos suspensivos. Claro, no tenemos, como mucho en lo que nos pasa en Asturias alto medieval, ¿no? Bueno, y en este caso, en cualquier, salvo lo que comentaba antes, el famoso plano de San Gal, que encima es un plano de un monasterio pasado a litio, o sea, lo que pasa es que trae medidas, y entonces por eso armó tanto revuelo, ¿no? Pero claro, no tenemos ninguna medida, salvo a posteriori, claro, y no podemos hablar de las balas castellanas y de toda esa cuestión. Pero es cierto, hay algunos autores que, de acuerdo con una mirada, todos los que en alguna medida nos hemos dedicado a medir, yo los medí todos, los edificios. Y entonces, con esas medidas, que sacas como 300 medidas de cada edificio, haces, bueno, pues una medida estándar, un sistema de medidas estadístico, una campana de Gauss, y sacas una medida. Una medida que es la medida de uso, no es la medida original, ahí está la cuestión, porque tú piensas, no, esto es 33 centímetros canónicos, no. No, nunca vas a encontrar una medida, pero es que ni en el Renacimiento, bueno, ahora sí, claro, pero ni en el Renacimiento encuentras una medida de uso, una medida original. Voy a dibujar la transmisión y tal. Entonces, hay algunos autores que han dicho, no, el periodo de Alfonso II utiliza el pie de 30 centímetros, o sea, el pie romano, por la influencia que tiene, bueno, del arte clásico, bueno, en fin. Pero no tiene nada que ver el sistema de medidas que se use con el sistema constructivo en ese sentido, y con el vector, que como yo llamo, de decoración. Es decir, tú puedes, el vector decorativo, la construcción de capiteles, la construcción de decoración y tal, sigue otra línea. El vector de constructivo es imparable, ese sigue metódicamente este sistema. ¿Por qué? Porque el edificio se puede caer, es que es así, tanto si lo pones a dos aguas como no. Es decir, hay que guardar unas normas, hay una comunicación entre los talleres, pueden ser talleres foráneos, pueden ser talleres, claro, ¿qué pasa? Aquí nos deslumbra Santa María de Naranco, pero nos deslumbra porque Santa María de Naranco ha sido... Había un poder político, tiene que darse estas tres condiciones. Una, un poder político fuerte, que tenga poder para traer no un arquitecto, sino un taller. Ahora ya todos los que estamos estudiando estos sistemas meteorológicos, constructivos y arquitectónicos en la península, prácticamente está todo el mundo de acuerdo en que no podemos hablar de un arquitecto, tenemos que hablar de talleres. Un taller que permanece en el tiempo. Ese taller enseña a los demás cómo se construye, cómo se dibuja, cómo se prepara las medidas, cómo se transmite. Recoge también capiteles, o sea, es un taller. Y entonces, cuanto más potente sea el taller, más va a tener, más va a poder profundizar en el conocimiento estructural. Santa María de Naranco es un taller complejísimo y que estaba lógicamente en la órbita del conocimiento superior. Solamente encontramos formas de construcción de ella parecidas en Melque, en Mérida, pero formas constructivas no iguales en ese sentido, ¿no? Entonces, son talleres potentes. Evidentemente, la huella que va a dejar, en este caso la potencia, porque antes de Santa María de Naranco no teníamos ni capiteles. Es cierto, hay algunos que son originales asturianos, pero lógicamente, como todos sabemos, las excepciones son la regla, ¿no? Pero de lo que tenemos anterior a Ramiro I, no tenemos una construcción abovedada.
que teniendo en cuenta además que la Cámara Santa es posterior, ¿no? Va a ser posterior y prácticamente es posterior, ¿no? Así que es el único que construye bien, con permiso de Santa Cristina de Elena, que después la pobre se nos hundió en parte, y después Valdedios, y después estaría Santiago de Gombiendes, que ahora lo comento, pero en 20 segundos estaría bordada. Es decir, tenemos que tener en cuenta que la lectura de los materiales nos da también una calidad del taller. Por ejemplo, Santa María de Naranco utiliza piezas que son del Jurásico, que ya eso ya lo había comentado con José Carlos Ramos y con Claverol, que son del Jurásico, y eso nada más que está entre Gijón y Colunga. O sea que por eso a lo mejor, bueno, son del Jurásico, tienes que ir a por ellas allí y traerlas por un viario romano desde más o menos Gijón, las afueras de Gijón, en el siglo IX, un viario romano, ¿sí?, hasta Santa María de Naranco. Y tienes que darles la orden de que no te traigan algo que mida 4 metros, ni 2, tienes que traer algo que después no lo tengas que devolver. Luego tienes que utilizar la partitura que había comentado, el lenguaje metrológico, ¿no?, y saber que lo vas a poner en un lugar determinado, porque encaja todo como un puzzle, ¿no? Entonces, claro, eso es inigualable. Entonces, ese taller fue muy activo, y de él surgen muchísimas preguntas, ¿no?, interrogantes sobre todo, ¿no?, cómo se construyó en 8 años y tal. Pero tenemos que tener en cuenta que después también se construye Santa María San Miguel en piedra, ¿no? Es decir, que lo que me preguntas entonces del sistema metrológico y el sistema metrológico que utiliza Santa María de Naranco es inescuchablemente el pie dusianus, es decir, el pie de 33 centímetros, y además con una figura casi absoluta, 33 centímetros, y otra que está muy bien construida es Valdedios también tiene la 33 centímetros, y los sillares de las esquinas son todos tienen el mismo número de sillares en las esquinas. Es decir, hay una prefiguración en Valdedios increíble, absolutamente increíble. Es decir, hay huellas, pero que de resalte, eso parece que lo vimos juntos, hay huellas de resalte donde tiene que ir la teja para de la nave lateral para que baje. Hay una huella en el último sillar que ponen, hay una huella resaltada que tiene un ángulo resaltado para que ahí se apoye la cornisa que va a bajar para formar la nave lateral. Es decir, está todo pensado. Está todo absolutamente pensado. Ellos, claro, son talleres muy buenos, muy fuertes, quiero decir, ¿no?, con mucha tecnología, con mucho conocimiento sobre todo, ¿no? Y bueno, Dios es, y Santa María para mí son arquitectónicamente, constructivamente y de enseñanza del conocimiento que utilizaban ellos para la construcción, pero de lo más impresionante que podamos encontrarnos aquí, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues parece que no. Muchas gracias por esta magnífica lección de clausura del curso 2022-2023. Gracias. Y gracias. Nada más, muchas gracias por su asistencia. Se levanta la sesión.